Muy buenos días, tardes o noche, gente de YouTube. En esta ocasión les enseñaré a cómo solucionar la pantalla al revés en Windows 11. Esto por si de casualidad han tocado algo y la pantalla les aparece así. Es algo simple, solo debemos girar el mouse o la cabeza así para entender lo que estaremos haciendo. En el escritorio presionaremos clic derecho para que aparezca este menú. Luego elegiremos configuración de pantalla. No sé si se ve bien, no está queriendo enfocar bien. Una vez presionado les aparecerá esta ventanita. En mi caso tengo tres pantallas conectadas a mi PC. Por si tiene más de una pantalla, presionarán en identificar, así para saber cuál es la pantalla que está teniendo el error. En mi caso es la pantalla 1, ya está seleccionado. Por si solo tienen una pantalla, no es necesario hacer esto. Continuando, vamos a bajar y buscaremos el que dice orientación de pantalla. Vamos a seleccionar ahora el que dice horizontal. Ya volvió a la normalidad. Ahora vamos a conservar el cambio. Y listo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puede escribir en la caja de los comentarios, como también así si necesitan alguna otra indicación útil. Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo, hasta luego.